es una variante de dos poblaciones, la población de Benicarló y la población de Vinaròs. Actualmente, la Nacional 340 tiene un tráfico, pues, fundamentalmente de largo recorrido, con una intensidad de tráfico de unos 18.000 vehículos al día. Es un tráfico muy importante para una infraestructura de este tipo. Des d'ahir, la variant de la 340, que transcorre pels municipis de Benicarló i Vinaròs, ja està oberta al trànsit. La ministra de Foment, Anna Pastor, ha presidit l'acte oficial, acompanyada dels alcaldes de Benicarló, Xaro Miralles, Vinaròs, Enric Pla i Peníscola, Andrés Martínez, també el subdelegat del govern a Castelló, David Barelles, responsables de les demarcacions de carreteres de l'Estat i nombroses autoritats. El nou traçat de 18 quilòmetres ha suposat una inversió de 83 milions d'euros i ajudarà a descongestionar el trànsit de la Nacional 340. La ministra Anna Pastor ha fet referència a la importància d'aquestes noves vies, que són reivindicacions històriques d'empreses i societat del nord de la província de Castelló. És un dia important per a Benicarló, per a Vinaròs i per a Peníscola. Por fin és una realitat, una de les aspiracions de la comarca costera del Bajo Maestrazgo, la variante de la Nacional 340. Al inicio de la legislatura nos marcamos un doble objetivo: evitar la circulación del tráfico de largo recorrido por los núcleos urbanos y al mismo tiempo reforzar la seguridad, la accesibilidad y la conectividad viaria que tan necesarias eran. Pues bien, esta nueva infraestructura es un ejemplo de ello. No solo porque beneficiará a los usuarios de los más de 18.000 vehículos que circulan a diario por el itinerario, sino porque reducirá el tiempo de recorrido en aproximadamente 10 minutos. La red de carreteras del Estado en la provincia de Castellón tiene una relevancia más que significativa, que viene determinada por el peso específico que tienen ustedes, que tiene el arco mediterráneo, que son más de 390 kilómetros con una intensidad diaria de tráfico de más de 13.000 vehículos. Las magnitudes justifican con creces la priorización, aún en tiempos de crisis, de esta infraestructura. Por eso, en esta legislatura, la inversión total de la variante hasta los 83 millones es toda menos 14 millones que estaban invertidos cuando llegué al gobierno. Es decir, estamos hablando de 70 millones de euros invertidos. El tramo de la carretera es de 18,2 kilómetros, no lo hemos recorrido entero para no aburrirlos tampoco a ustedes, pero lo van a pasear en coche muchos días. Y este tramo tiene, como ha explicado muy bien el jefe de la demarcación, tiene enlaces, dos de ellos en los extremos, para conectar con la actual Nacional 340, el resto con la carretera, la CV-135, la 232 y la 238, y adicionalmente ese enlace, esa conexión directa con la P7.